Estamos de vuelta ya en Tolerancia Cero con nuestro invitado, el senador de socialista Fidel Espinosa. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, llegando recién de la hermosa región de Los Lagos. Pero en primer lugar, aprovechando para solidarizar, por cierto, con nuestros compatriotas que acá lo están pasando mal, producto de los temporales en toda la zona central. Nosotros tenemos siempre lluvias temporales fuerte en el sur, pero se resiste más. Aquí en Santiago, cuando ocurre eso, en la zona central, sabemos que tiene consecuencias y nuestros compatriotas están sufriendo, así que solidarizar primero con ellos, sí, antes que hablar de política. El problema es cuando los temporales climáticos objetivos se suman a los temporales políticos que son subjetivos. Eso se llama llover sobre mojado. Claro, llover sobre mojado. Y le quería preguntar, senador, en su región, este tipo de cosas de las que estábamos conversando, situaciones de ese tipo, platas que de repente alguien podría tener ganas de revisar, etcétera, acá y allá, pero no, normalmente no se hace. ¿Ustedes tienen noción de situaciones similares a lo que pasó en el norte? A ver, yo quisiera en primer lugar señalar con mucha responsabilidad de que valoramos enormemente el rol que ha tenido la Fiscalía por la rapidez en que está actuando. Lo dijimos desde la Comisión de Vivienda que me corresponde presidir del primer día. Hay que incautar rápido computadores, celulares, para que no se pierdan evidencias importantes. Me refiero al caso de Democracia Viva. La Fiscalía, ¿no es cierto?, de una u otra manera ha tomado este caso con una enorme responsabilidad, porque yo creo que lo que Chile hoy día ya no resiste más son temas de corrupción, provengan del lado que provengan. Y desde ese punto de vista, yo quisiera señalar, y lo digo con mucha y enorme responsabilidad, he estado estudiando los últimos días datos objetivos del registro de colaboradores del Estado. Estos son registros que tienen que ver exclusivamente, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda, y que son datos que están en las páginas correspondientes, que el caso para mí de Democracia Viva no solamente es grave porque atenta contra la fe pública, porque se juega con la pobreza de nuestra gente, cuando tenemos, ¿no es cierto?, todavía miles de compatriotas que le llevamos el agua en camiones de aljibe, las tías de los jardines infantiles entran en paro la próxima semana, Fernando, Mónica y a todos nuestros panelistas, entran en paro la próxima semana porque no tienen plata para confort en los jardines infantiles, para materiales. Entonces la gente se indigna con este tipo de situaciones. Yo creo que no es el único caso. Estuve analizando el registro central de colaboradores del Estado y municipalidades del Ministerio de Hacienda, y tenemos datos que hay otras fundaciones como Urbanismo Social que tienen que ser investigadas desde mi punto de vista. Antes que entremos en eso, dos cosas más generales. Primero, si usted tuviera que definir este caso de Democracia Viva en Antofagasta, ¿de qué se trata para usted? Corrupción, absolutamente. Corrupción parte por un delito de base que es conflicto de intereses, claramente. Y de ahí van a encontrarse muchas cosas más. Por eso es importante que cuando la diputada Pérez dice que ella no tuvo nada que ver con esto, le echa la culpa a los dos hombres adultos, la diputada Pérez lo que dice hacer es colaborar de inmediato con la investigación. Un parlamentario, para que dé muestras de fe pública, de credibilidad, lo que tiene que hacer ella es decirle, señor fiscal Aguilera o Aguilar, no recuerdo el apellido, señor fiscal, aquí está mi computadora, acá está mi celular, y yo quiero colaborar con la investigación para que no se manche mi nombre. Eso es lo que debiese hacer la diputada. ¿Le sorprendió esto o habían ciertas sospechas, usted que está en la Comisión de Vivienda? Te agradezco tu pregunta. Y después no voy a aludir la suya, Fernando. Le agradezco su pregunta por lo siguiente. Yo trabajo los temas de vivienda largos años. En vivienda existen lo que son las entidades patrocinantes o EGIS, que tú conoces, Jorge, también mucho. Las entidades patrocinantes, que son las que trabajan con los comités de vivienda, tienen un trabajo pormenorizado de mucho tiempo, de años, para llegar al sueño de la casa propia. El Serviu no le paga ni un solo peso. Que lo sepan nuestros televidentes. Ni un solo peso. Hasta que se cumple el objetivo de la casa propia. Es decir, cuando logran llegar al final, después de haber pagado arquitectos, asistentes sociales, cambios de uso de suelo y todo lo que implica, le pagan cuando se cumple el objetivo. Y así debiese ser, y eso se aplaude. Entonces es incomprensible, desde mi punto de vista, que se le entreguen platas a fundaciones de esta forma como se hizo. Aquí el artículo octavo, ¿no es cierto?, de los convenios de resolución estipula claramente que tienen que haber rendiciones mensuales al Ministerio de Vivienda. Entonces aquí se le entregaba toda la plata de tiro sin boleta de garantía, cuando en este país para comprar un computador hay que pasar por todo un proceso. Una pregunta, ¿cómo evalúa usted, también en lo general, antes de que lleguemos a los casos específicos, cómo evalúa que ha reaccionado el gobierno? Y en el gobierno, separando el presidente de la República, el ministro de Vivienda, y si es suficiente y es oportuna la salida, el momento en que se produce, y si ahí se agota la responsabilidad política con la salida de la subsecretaria de Vivienda.
A ver, yo valoro las palabras del presidente. Las valoro enormemente porque él ha hablado con dureza y ha dicho que la corrupción no la va a permitir en su gobierno. Y es bueno que así sea. Es bueno que el presidente, aunque sean amigos, colaboradores, fundadores de los partidos del Frente Amplio, sea enérgico. Porque los partidos de izquierda no podemos darnos el lujo, ¿no es cierto?, de que nuestros principios que tienen que ver con justicia social, con igualdad, se vean dañados por actos como estos. ¿Cómo ha actuado el gobierno? El gobierno partió con un sumario, eso querían hacer un sumario y una comitiva a Antofagasta, y solo cambiaron de posición cuando empezaron a dar cuenta que el conflicto fue escalando. Y ahí el ministro Monte comenzó a decir otras cosas, y en las últimas horas ha dicho incluso que va a ir a presentar nuevos antecedentes porque hay más involucrados. O sea, el gobierno ya sabe que aquí hay delitos detrás. El gobierno sabe perfectamente que hay delitos detrás. Y la subsecretaria claramente tenía que salir porque ella tenía todos los antecedentes en su poder y ella protegió a los amigos, protegió a sus amigos de Revolución Democrática, lamentablemente, siendo una buena subsecretaria. Pero en este caso se equivocó rotundamente. ¿Dónde llega la responsabilidad? Hoy día está ahí. Pero eso no exime que el día de mañana se conozcan más cosas, porque si están protegiendo a Urbanismo Social, y lo digo con mucha responsabilidad, a mí me han dicho, desde adentro de mi propio partido, por favor no te metas ahí, en Urbanismo Social. ¿Quién le ha dicho? Que hay, yo no voy a revelar las fuentes, pero soy responsable en decirlo de cara al país. Que es súper fácil decir, dicho, pero no decir no, quién no, le ha dicho usted. Eso yo, es como tirar la piedra, pero no, no decir quién. Es que yo soy responsable, Mónica, en lo que digo, pero también quiero... Usted está diciendo, me han provocar. Dicho del Partido Socialista, no por te supuesto. Metas ahí. Lo que ¿quién yo le ha quiero, dicho? Lo que yo quiero señalar es que se me ha planteado por altos dirigentes de partido. ¿De su partido? Que no. ¿La presidenta de su partido? No, para nada. Pero quiero ser claro en decir lo que voy a plantear. Porque el tema de fondo, vamos a lo ¿cuál medular. Es su acusación de ¿cuál es lo importante? Social. Yo creo que Urbanismo Social es imposible que una fundación obtenga. Miren, esto no es solamente Ministerio de Vivienda. Y que me repliquen ello. 804 millones de pesos en Urbanismo Social, que está lleno de red en todo Chile, de militantes de red en todo Chile. 804 millones en Antofagasta, en la misma región de Democracia Viva. 84 millones del FOSI, 200 millones del gobierno regional, solo en esa región. Más de 534 millones en convenio en la región del Biobío, donde están todos los amigos también allí, desde la delegada para abajo, van a tener que dar respuesta. ¿Para qué decir en el Maule? En el Maule es un escándalo. El Seremi ya no debiese estar en el cargo. O sea, ¿a quién están protegiendo? El Seremi fue parte de esta misma fundación, fue parte directiva de la fundación y llega a la Seremía y le empieza a traspasar recursos. Y le empieza a traspasar recursos, ¿no es cierto?, a la misma fundación que trabaja. Ahora, para poner todo el antecedente en la mesa, aquí no conozco a nadie, hemos dicho todo lo que hay que decir, pero para poner todo el antecedente, el Seremi dice, yo me inhabilito. Primero, yo hasta antes de 6 meses estaba ahí, pero déjeme terminar porque la gente no sabe este caso. Sí. Entonces, hasta 6 meses antes, yo fui parte por 6 años de esta fundación, pero cuando tocó el caso de la entrega de recursos, me inhabilité justamente por haber sido parte de esta fundación. Ahora usted puede decir lo que quiera decir, pero hay que poner todos los antecedentes para todo que la gente se ponga. Y para terminar, porque no alcancé a llegar a mi región, en mi región, Urbanismo Social, 980 millones de pesos en un año. Aquí tengo las resoluciones del Maule. Mire, qué fácil es inhabilitarse, pues. Si firma para abajo mi subrogante, que es de mi propio partido. Para eximirme de responsabilidad. Perdón, para que seamos súper precisos, ¿usted dice que la subrogante es RD? Porque yo revisé y no es RD. No sé. Yo, a mí usted lo, dijo lo que se me ha planteado. ¿No es cierto? Acaba de decir lo que, eso. A lo mejor, ¿no es cierto? No es del partido de Revolución, pero es de su sector. Lo político. Cual no inhabilita lo que usted está diciendo, pero solo quiero ser súper precisa respecto pero que lo no concreto es que es una persona de confianza del Seremi del Maule. Ya, o subordinada. Y tenemos 3 resoluciones el mismo día: la 1387, la 1388 y la 1389, que dan cuenta. Claramente, ¿no es cierto?, que en este caso puntual fueron firmadas el mismo día, 15 de diciembre, a la misma hora, y con el mismo beneficiario, en este caso la misma Fundación Urbanismo Social. Yo lo único que estoy diciendo... Senador, ¿y usted tiene antecedentes de que ahí no se hicieron las cosas que se tenían que hacer, tal como con Democracia Viva? Es que eso es lo que quiero... Tengo que partir haciendo una aclaración. Junto a otros profesionales, yo pertenezco a una suerte de consejo asesor de Urbanismo Social y obviamente de carácter pro bono. Expliquemos a la gente que es pro bono, es que trabajas gratis. Exactamente. Es que no toda la gente tiene que saber qué es pro bono. Está bien, en la cual colaboramos según nuestras propias disciplinas, en mi caso yo soy abogado. Y traigo a colación esto, senador, no solo porque creo que es una cuestión de transparencia decirlo, sino porque conozco harto el trabajo de esa fundación.
Y yo creo que usted tiene el legítimo derecho y la obligación de denunciar todos los actos que parezcan reñidos, no solamente con la ley, sino que a usted le parezcan que no cumplen la función de la política pública. Lo único que a mí me preocupa es que de repente, y traigo a colación la propia responsabilidad a la cual usted ha apelado persistentemente, uno termina por una cuestión específica haciendo una generalización que afecta a un grupo muy importante de personas. Esta es una fundación que lleva 13 años. Ha estado en 4 administraciones distintas. Como usted bien recordaba, tiene oficinas en 5 lugares distintos del país. Trabaja con instituciones públicas, privadas, reconocida por distintos arquitectos, urbanistas. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante discutir el caso que usted está trayendo a colación. Y si es que efectivamente hubo un conflicto de interés, si se resolvió bien o se resolvió mal. Pero antes que usted llegara, discutíamos también que es importante no generalizar, porque eso al final termina incluso protegiendo los propios actos de corrupción cuando son todos puestos de la misma manera. Yo estoy absolutamente... Entonces, ¿cuál es la denuncia en concreto respecto de esta fundación? A ver, la fundación... Uh-huh. Paradojalmente, en estos 18 meses de gobierno ha tenido un aumento exponencial, ¿no es cierto?, de los recursos del Estado. ¿Cuánto tuvo antes? ¿Cuánto se le adjudicó antes y cuánto se le adjudicó ahora? Lo único, te di las cifras recién, te decía que 1.000 millones en Antofagasta. Yo no sé si es normal que una fundación saque 1.000 millones en una sola región y de distintos organismos. Si ustedes consideran que es normal, bueno, yo considero que no, porque nosotros trabajamos, les expliqué recién que el trabajo arduo que tienen entidades patrocinantes que nos reciben, tendrían que trabajar 10 años para ganar esa cifra de recursos, para ostentar un proyecto de esas características. Si es normal, ¿no es cierto?, que todos tengan algún grado. Yo no pongo en duda lo que tú planteas, que hay profesionales seguramente, y es más, es uno de los primeros que he dicho que no hay que meter tampoco a todas las fundaciones en un mismo saco, porque hay muchas fundaciones que hacen una labor loable y social importante. Hay fundaciones como la propia Teletón y otras que cumplen un rol trascendental en el país. No, yo no estoy metiendo a todas en un mismo saco, estoy diciendo nada más ni nada menos que a esta fundación, al igual que Democracia Viva, hay que investigarla. Y yo creo que eso no es un pecado, que un parlamentario diga que es necesario por el bien de la transparencia. ¿Cree que pueden haber delitos? Yo creo que pueden haber elementos que nos permitan llevar a deducir muchas cuestiones importantes en la investigación. ¿Y lo ha denunciado ya Fiscalía? Yo el día martes, el día martes voy a hacer ingreso justamente, primero, antes de la Fiscalía, un ingreso de petición, ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 8º, ¿no es cierto?, de las resoluciones jurídicas que se plantean en el organismo. Ellos tienen la obligatoriedad de rendir y esas rendiciones tienen que ser públicas. Y por lo tanto, esa es la primera información que vamos a recabar para visualizar, ¿no es cierto?, si hay cruce de situaciones que ya se están diciendo, si no son inventos míos, ya se está planteando que hay funcionarios que seguían, entraron al gobierno, en el caso del Maule, hay varios que entraron al gobierno con el Seremi, y están recibiendo también sueldos de las fundaciones. No sé si en el Maule en particular, pero sí en el norte ya se dice que tenían un doble sueldo. O sea, aquí eso es importante, estaban porque en el gobierno y seguían, ¿no es cierto?, con ostentando recursos de las fundaciones. Es que eso es importante lo que usted nos dice. ¿Por qué? Porque lo que aclaró, entonces a lo mejor usted nos está entregando nuevos antecedentes, porque hoy día, lo decíamos en el primer bloque, el Ministerio de la Vivienda sostiene, reconoce que habían personas con dobles funciones, pero dice, no es que fueran funcionarios pagados por el Estado, que tenían también un sueldo de la Fundación Democracia Viva, sino que era gente que trabajaba en Democracia Viva con sueldo de Democracia Viva y venían a hacer funciones en el aparato público sin sueldo, lo cual igual es grave porque son juez y parte, es gravísimo igual, gravísimo. Pero estoy aclarando. Entonces, quiero preguntarle si usted tiene algún antecedente, además, que sería súper grave, de en otras regiones que sí existiera, además de esto que ya es grave, doble sueldo. Mira, lo antecedente que nosotros tenemos es que efectivamente, ¿no es cierto?, en el urbanismo social habrían indicios que van hacia esa línea. ¿Con dobles sueldos? Yo no sé. ¿Con dobles funciones? Con doble función. Que o sea, es tan grave que lo otro. ¿Por qué? Porque eres juez y parte a la vez. Sí, pues. Actúas, ¿no es cierto?, como un mediador o como un lobista para que... Porque ustedes, yo lo escuchaba recién, y ustedes decían algo muy cierto hace un rato. O sea, cuando ellos dicen que poco menos que aquí no se... Aquí se conocían, habían relaciones de amistad, son fundadores de su propio partido. Sí, mire, si aquí lo que a mí me molesta en particular es que ellos llegaron con el discurso de no al amiguismo, no al nepotismo, la superioridad moral. O sea, Jackson fue el que estableció los estándares de la superioridad moral que se la hizo añicos este tema de Antofagasta en un par de días. Senador, eso quiero preguntarle, porque nosotros, disculpe, Jorge, déjame terminar solo la idea. Sí, solo sí, perdone. Porque nosotros tuvimos 30 años, ¿cierto?,
y hubo actos de corrupción, y nos fuimos duros cuando hubo actos de corrupción en algún momento, pero estuvimos 30 años. Genuinamente llegamos al país, recuperamos la democracia. Chile tenía un 45% de pobreza, construimos hospitales, carreteras, hicimos, ¿no es cierto?, obras importantes por Chile. Tuvimos que abrirnos al mundo cuando volvimos post dictadura. Y hubo actos de corrupción, sí los hubo también, pero no en 18 meses, no en 18 meses. Hubo actos que, lamentablemente, si hubiéramos sido más duros, no nos hubieran pasado, ¿no es cierto?, la factura con posterioridad. Entonces, la corrupción, yo soy de los que digo, por eso, con eso termino la idea. A la derecha, se lo digo en particular, cuando he visto tantas declaraciones estos días de parlamentarios de derecha, debiesen estar calladitos. Sí. Porque tenemos el robo descarado en Vitacura, y no es por empatar, sino que digo que la corrupción hay que combatirla, provenga donde provenga. El robo descarado de Vitacura, 760 millones descubiertos, y una serie de otros casos, parlamentarios presos por cohecho. Entonces, yo en este plano, yo digo, hablemosle al país de frente, y esto hay que mejorarlo. Esto de las fundaciones, tenemos que mejorar los mecanismos. No miremos el vaso medio lleno, sino que miremos también pensando cómo superamos esta crisis, pero investigando a fondo. Yo le hago un llamado al ministro Montt. Ministro Montt, usted tiene una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto?, de llevar esto a fondo hasta las últimas consecuencias. Y como dijo el presidente Boric, caiga quien caiga, sin miedo. Y si son amigos, lamentablemente tienen que responder. Estamos absolutamente de acuerdo, senador, pero quiero ir a la arista política, porque usted ha sido especialmente duro, y con razón, en muchos casos lo discutimos antes que usted llegara a propósito, en Chemalto se cae más fuerte, y cómo hay muchas personas y dirigentes políticos dolidos, enrabiados, porque muchas veces fueron cuestionados por un grupo de dirigentes que hoy día se ven inmersos, algunos de ellos, en estas prácticas. Pero usted ha sido particularmente severo con Revolución Democrática, no necesariamente con todo el oficialismo, y especialmente con Giorgio Jackson. ¿Usted ve un cierto patrón de conducta del punto de vista político, de la forma de ejercer el poder, de las prácticas al interior del Estado, que uno pudiera revelar con más intensidad en ese partido que en otros de la izquierda? Sí, porque tengo dolor, además, porque perdimos un plebiscito, una oportunidad tremenda de cambiar la Constitución para Chile, y la perdimos justamente por conductas que provenían de ese partido, y en particular de Giorgio. O sea, Giorgio no tuvo nada de humildad, fue de una soberbia tremenda, y siguen teniendo la soberbia. Incluso hoy día, el otro día Carolina todavía me decía en la sala que sus asesores son todos doctores, magíster. Disculpa, pueden ser doctor y magíster, ministra, pero no tienen idea de la administración del Estado. Ese es el problema. Eso es lo que está gatillando esta crisis profunda que tiene. Entonces, los temas que yo he tenido con Giorgio no son personales. Tienen que ver exclusivamente con la forma que él tuvo de actuar. Porque él pudo morigerar, ¿no es cierto?, a los convencionales que fueron arrastrando, ¿no es cierto?, una derrota que fue estrepitosa posteriormente. Y hoy día están traicionando al presidente. Eso es lo que me molesta. El presidente Boric es una persona correcta. Y esto es una traición al presidente desde dentro de su propio sector. Aquí tenemos que decir las cosas como son. Si el presidente Boric, ¿no es cierto?, no actúa con dureza, este caso lo va a tener como nosotros tuvimos el Cabal, que no tenía nada que ver con plata pública. Pero no fuimos tampoco lo duro y suficientemente duro para haberlo terminado allí, y nos arrastró todo el gobierno y perjudicó una tremenda presidenta con la cual tuvimos, como Michelle Bachelet, la gratuidad de educación y tantas otras cosas. Entonces, este caso, si no se corta de raíz, pero investigando a fondo, porque nadie puede temer porque se investigue. Aquí lo que importa es que las platas se utilicen. Voy a dar el último ejemplo en este sentido. ¿Por qué la gente se indigna? Hace un par de meses atrás, 12 pescadores estuvieron perdidos 9 días en el sur, en mi región. 12 días perdidos. ¿Y sabe cuál era la respuesta que le daban? Que ya se terminaban los días de búsqueda porque no había más recursos. Entonces, por eso me da rabia. Me da rabia que el otro día las tías de los jardines infantiles fueran a hablar conmigo, como presidente de la Comisión de Vivienda, para decirme esto, que van a ir a paro porque no tienen materiales para los niños en la educación pública. Senador. Y disculpa para terminar la idea. Y me decían ellas que cuando hablaron con el ministro Marcel le decía que no había materiales porque no hay reforma tributaria. Entonces yo considero que eso no es serio. Discúlpeme, un ministro serio como Marcel no puede decirle a las dirigentes nacionales que es la reforma tributaria, porque eso no tiene nada que ver con la reforma tributaria. Nosotros todos los años aprobamos el presupuesto para que funcionen nuestras escuelas, establecimientos educacionales. La gente en el sur pasa frío porque no hay siquiera calefacción, y me molesta que la plata se pierda de esta manera. Por eso estoy molesto y he sido duro, Jorge. Sí, se le ve molesto. ¿Este gobierno es su gobierno o usted es opositor al gobierno?
Bueno, vea mis votaciones. Yo he votado todo a favor del gobierno, excepto el TPP-11 y la primera votación del fiscal, que era un fiscal que para mí no cumplía toda Sin embargo, toda la usted elemento. Ha sido particularmente duro con... No, lo que pasa es que yo, a diferencia de la derecha, que la derecha solamente mira unidireccionalmente los temas, yo soy una persona que creo que la corrupción hay que combatirla, sea de derecha o de izquierda. Pero más allá de la corrupción, usted ha sido muy crítico del Frente Amplio, de la Generación Nueva, de sus declaraciones, más allá de la corrupción. Es que no hay que, así como no hay que meter a todas las fundaciones en un mismo saco, tampoco hay que meter a las generaciones, que las generaciones nuevas, porque la corrupción está inserta, ¿no es cierto?, lamentablemente, en nuestro país, hasta en las instituciones más preciadas. Pero lo estoy sacando de la corrupción, le estoy hablando de su análisis general de este gobierno. Te voy a responder. ¿Cuál es su análisis general? He sido crítico del gobierno para que mejore. Yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, que el gobierno quiera implementar una ley, por ejemplo, que iba a hacer perder la pega, el trabajo, ¿no es cierto?, a miles de los trabajadores de la empresa Salmón, a pesar de que he sido crítico con los salmoneros muchos años. Pero poner en riesgo las fuentes laborales por maximalismo, medios ambientales, creo que no corresponde. Porque hay gente que vive de eso en el sur, todo Chiloé, toda mi región, están vinculados a una actividad que les guste a uno más que a otro, es una actividad que ha ido también mejorando estándares, que tenemos que seguir fiscalizando sin duda. Pero pusieron cosas como esas, yo no las... O sea, porque soy del gobierno, me tengo que quedar callado en esos temas por ningún motivo. Siempre voy a defender a la ciudadanía que me eligió. ¿Cuál es su crítica central al gobierno? ¿Cuál es su crítica central? ¿Le falta calle? ¿Hay una cosa ideológica? La soberbia. Yo diría que la soberbia de los ministros, la gran mayoría, no todos, porque hay ministros excelentes, pero hay algunos que tienen una soberbia increíble. No la había visto nunca en mis años de vida parlamentaria. No escuchan, no dialogan. El mismo Montes, que es de mi partido, tiene una soberbia increíble. Carolina, lamentablemente. Ellos no responden a sus senadores, ni siquiera... Esto que estoy planteando de urbanismo social se lo planteé al ministro Montes. No me respondió en una línea. ¿Eso es respeto a un parlamentario que fue elegido por la ciudadanía? Creo que no. ¿Y usted está cómodo en el Partido Socialista? En mi partido, yo amo a mi partido. Yo voy a morir siendo socialista. O sea, yo creo que pueden tener algunas posiciones críticas respecto a mí dentro del partido porque he sido duro en estas materias. Pero después que salieron estos temas de corrupción, he recibido múltiples muestras de afecto y de cariño, porque la gente se da cuenta que estas cosas no las podemos callar. Si las callamos, si las dejamos pasar, y si me quedo calladito porque yo también soy del gobierno, yo creo que la gente no quiere eso. Usted dice que usted ha nombrado aquí el tema de urbanismo social, no estoy diciendo mal el nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Ya. Sí. Urbanismo social, ha nombrado el caso de Democracia Viva, ha nombrado regiones como la Antofagasta, el Maule, también de la que usted es la otra, usted es senador. Los Lagos. ¿Hay algún caso más? En resumen le digo, ¿usted advirtió a las autoridades de algo más? Sí, en mi región advertí... ¿De otras fundaciones? De otra fundación, pero que no tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional de Los Lagos. Justamente advertí una situación y tengo entendido que el gobernador regional está tomando carta en el asunto, 1.200 millones de pesos a una fundación que no es ni de la región. Para regularizar títulos de dominio, eso es lo más increíble. ¿Y qué se llama? ¿Cómo? No recuerdo el nombre en este momento, pero participa en esa fundación que me ha salido criticando duramente estos días una persona que no tiene ni una calidad moral para criticarme porque fue candidato presidencial, el señor Ancalao, que presentó firmas de un notario que ya había fallecido no sé cuánto tiempo antes. Así que yo en ese tipo de cuestiones... ¿Y si se revisa, usted cree, vamos todo a revisar el mismo? Todo. Si usted cree que se revisan los traspasos, ni siquiera el Mimbo, sino que... Todos los que hay. Todos los traspasos desde los gobiernos centrales o regionales a fundaciones, ¿va a destaparse algo más grande? Nos vamos a encontrar, creo yo, con mucha sorpresa. Esto es una caja de Pandora. Nos vamos a encontrar con situaciones, ¿no es cierto?, lamentablemente, de mal uso de recursos públicos. ¿De este gobierno también para atrás? No, para atrás, ¿cierto? No. ¿También? Mira, si este gobierno... Lamentablemente aquí el escándalo es porque justamente aquí estamos hablando del núcleo cercano y fundador, ¿no es cierto?, de este partido, del ministro Jackson, que fue su fundador. Pero claramente, ¿no es cierto?, también algunos están calladitos porque para atrás también hubo muchas fundaciones, los hijos de Piñera fueron cuestionados también en su momento por fundaciones, que hay que revisar. No estoy diciendo que hayan cometido algún delito, pero aquí hay que revisar. Yo creo que esto abrió una caja de Pandora importante. Pero lo trascendental es que seamos capaces, porque tampoco podemos condenar a todas las fundaciones. Las fundaciones tienen que seguir trabajando y hacen un trabajo colaborativo entre el Estado, ¿no es cierto?, y las mismas, que no tienen fines de lucro. Entonces, tampoco podemos condenarlas a todas, porque algunas trabajan con la gente de discapacidad, de tercera edad. Los que hacen bien la pega van a estar tranquilos. Los que han hecho chanchullos, los que han cometido corrupción, comiencen a preocupar, porque vamos a pedir los antecedentes de todos los últimos dos años. Senador... Le preguntó Francisco sobre si usted se sentía cercano o no al gobierno. Le pregunto yo directamente, ¿usted cree que su partido tiene que ser parte de esta coalición? Mira, mi partido
ha sido el que le ha dado estabilidad al gobierno, seamos claros. Con el apoyo también, por cierto, del PPD, le hemos dado, ¿no es cierto?, de una u otra manera, el empuje que el gobierno no tuvo en su arranque. Pero el partido también no puede verse envuelto en situaciones de este tipo y no puede existir silencio. Yo creo que el partido tiene que condenar cuando hayan actos de corrupción, como ellos nos condenaron a nosotros cuando encontraban, porque ellos fueron muy duros cuando eran diputados, y hoy día los que nos gobiernan, hoy día son ministros, eran tremendamente duros. Hablaban atrocidades de los 30 años, que éramos lo peor, de los expresidentes que nos dijeron, incluso este Daniel Andrade, hay un video que anda circulando, este mismo personaje pololo de la, renegado pololo de la diputada, hay un video de él que decía atrocidades y groserías, ¿no es cierto?, respecto, ¿no es cierto?, a nuestra presidenta Bachelet. Entonces, el Partido Socialista, yo siempre dije, equivocadamente, pues fui minoría en eso, que debimos haber ido en el proceso constituyente junto con los demás partidos, con el PPD, no habernos quedado con el Frente Amplio. Pero en el futuro, ¿no es cierto?, esas decisiones, si bien son decisiones que adopta la mesa directiva, yo creo que estas dos almas que tenemos hoy día igual ponen en complejidades la gobernabilidad, porque las dos almas se expresan en diferentes, diariamente, en diferentes situaciones. Pero repito, el partido ha sido un partido serio, ha actuado bien, le ha dado... ¿Cree que debiera seguir siendo parte del gobierno? O se lo pregunto de otra manera. Es decir, estas dos almas que usted refleja y este sentido de responsabilidad que ha puesto, según usted, cosa que yo comparto, el Partido Socialista para sostener el gobierno, ¿usted siente que el Partido Socialista paga los costos de los errores de este gobierno más que la propia coalición fundante Voy a responder las dos. Primero, yo creo que el Partido Socialista va a terminar este mandato siendo parte del gobierno porque es un partido serio, no es un partido desleal. Y en segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, claramente que el Partido Socialista también paga costos cuando hay situaciones de este tipo. Pero más costos vamos a pagar si no somos capaces de condenar con severidad estos actos. Si estos actos los condenamos con fuerza y somos capaces de decirle a ellos, porque yo no puedo aceptar que alguien diga, no, hay que tener cuidado, hay que bajar los decibeles, porque mucha no. Esto no es golpear al gobierno. Yo creo que si el presidente Boric ha estado hasta aquí, impecable, porque ha sido duro. Fue un error. Pero que esa dureza, presidente, que esa dureza se mantenga hasta el último día, aunque caiga el más cercano de los suyos. Porque si usted actúa con esa dureza, esta crisis se va a superar. Senador, ¿fue un error hablar del descriterio como habló la ministra vocera? ¿Qué más es que lo que pasa es que ahí se generan las contradicciones de las que estamos hablando en este mismo momento. Si tú te vas a lo que han sido las votaciones, porque tú me decías hace un rato que si yo me sentía de la oposición, no, soy del gobierno, yo he votado a favor del gobierno. He votado a favor, incluso fui criticado duramente por votar la ley Naim Retamal y no me arrepiento en absoluto, porque este país merece mayor seguridad. O sea, estas platas debiesen estar más en seguridad, en patrullas, que no tienen los carabineros en nuestras regiones, no tienen ni siquiera para salir a cuidar a la población. En eso debiese estar gastado este dinero del cual estamos hablando. Entonces, ¿por error lo de la ministra? Pero claro, por eso voy para allá, porque aunque Mónica siempre se... Me apura, pero yo lo que quiero decir... No, para que no se desvíe. Sí, si no me desvío, si yo respondo a las preguntas. Yo lo que quiero decir es que, claro, que primero partieron hablando de descriterio, que esto fue un error político, dijo. O sea, La Torre, acuérdense ustedes, partió con una serie... Tuvo 6 cambios de declaración en el transcurso del proceso, hasta que llegó ahora a decir a la suspensión de la mitad. Claro, porque el presidente sale con dureza y a los 5 minutos Camilo Vallejo dice, más allá del descriterio, dice algo más grave. Dice que hay un aprovechamiento político. Y eso no es aceptable de una vocera de gobierno. Discúlpeme que lo diga con esa franqueza, porque no hay aprovechamiento político aquí. Bueno, si algunos se quieren aprovechar políticamente de la situación, allá ellos. Pero aquí hay un hecho puntual. Y es un hecho que ocurre en Antofagasta, senador, grave de corrupción. Senador, una pregunta. También, en general, a todos los que vienen, les pedimos que hagan autocrítica en distintos temas. Y yo quiero preguntarle a usted, si usted también se hace una autocrítica, ¿fue tan duro en el pasado como es hoy día? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque usted estuvo... creo que presidiendo incluso la comisión que investigó Pente-SQM. Y usted a las dos semanas, algo así, dijo que la pre-campaña de la expresidenta Bachelet se había financiado legalmente, cuando usted sabe que al final, cuando empezó a llegar el agua a la orilla de todo, se paralizaron las querellas y no pudimos tener la certeza que se investigara todo. Entonces, ¿usted no se hace también una autocrítica de si no debió ser más duro y más riguroso también en ese momento y no de inmediato decir esto está todo bien? Absolutamente. Yo creo que en política hay que ser autocrítico. Y una de las críticas, yo lo dije hace un rato, no actuamos con la severidad y la rudeza que debimos haber actuado
en los casos de, lamentablemente, de corrupción que ocurrieron en esos tiempos. Pero sí tengo la moral para decirte, Mónica, que en toda mi vida parlamentaria, y lo pueden dar, está en el registro de la historia fidedigna de las leyes que yo he apoyado. Siempre en los temas de fiscalización, yo he fiscalizado a la derecha y sí, con mayor fuerza a la izquierda. Un ejemplo de fiscalización. Correcto. Usted estaba como representante de la alianza gubernamental en ese momento, fiscalizando el financiamiento ilegal. Y usted salió a blindar a la expresidenta. Y fuimos bastante, pero también no fue blindar a la presidenta. Incluso fuimos bastante críticos después, acuérdense ustedes de las peleas que tuvimos con Peñailillo y todo lo que ocurrió con posterioridad. Vea mis declaraciones respecto a lo que yo dije con el Servicio de Impuesto Interno, que consideré que entonces actuó de una manera vergonzosa, porque ellos paralizaron las investigaciones. ¿Y de dónde con lo vino que esa presión? ¿Perdón? ¿De dónde vino esa presión? Bueno, lo tendrán que responder quienes en ese momento dirigían las instituciones. Pero después nos fuimos dando cuenta. Dijo dónde venía. Nosotros fuimos dando cuenta en el camino, pues, con posterioridad. Por eso yo asumo la autocrítica de ese caso puntualmente. Claro que sí, Mónica. Pero la dureza de hoy día no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un hecho más todavía claro, que es que Chile no resiste más corrupción. Porque pasamos de ser de los primeros países. Antes se hablaba de Chile en Latinoamérica y no aparecíamos ni entre los 10 primeros en la corrupción. Hoy día tenemos corrupción. Tenemos. En el ejército, lo que está pasando, altos mandos del ejército se llevaban la plata para la casa. En Carabineros, 30 mil millones de pesos. Entonces, no es un tema de empatar, sino que la crisis de corrupción no puede poner en jaque la democracia. Y eso a mí me preocupa como parlamentario. Bueno, muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros en Tolerancia Cero. Volvemos con los minutos de confianza. ¿Le parece?